tenido un pequeño accidente. ¿Me permitiría usted su teléfono? De ninguna manera. En México, existe una gran variedad de personas que cuentan con comodidades. Familia, amigos y un hogar. Pero también existe el otro lado crudo de las cosas. También existe ese tipo de personas que les nombramos vagabundos y que para ellos, la calle, la banqueta y hasta un trozo de cartón llega a convertirse en su cama, un lugar donde pasar la noche o simplemente su hogar. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos morenas. ¿Qué? ¿Ya me está retratando? No. ¿Por qué está triste? Por una cagada que hay y ya lo dije ante la televisión. ¿Qué? Donde me quieren matar y tengo pruebas de hospitales y tengo pruebas de la delegación y tengo pruebas de donde quiera. ¿Quién la quiere matar? La gente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me están tomando como ellos quieren, como si fuera una loca. Yo soy mexicana, pero yo no soy de aquí. ¿De dónde? Soy de por otro lado, de una ciudad. ¿Cómo se llama? Ay. No le puedo. ¿Por qué? Hasta más de... Yo viví en el hotel del Zócalo. Siempre andaba bien bonita y tengo pruebas por la cagada de la mulata y tengo pruebas de todo. ¿Qué? ¿Ahorita qué voy a hacer? Estoy esperando a ver si me van a ayudar y si no, porque ahorita nos vamos a entrevistar la televisión y yo voy a hablar lo mismo y ya sé dónde lo dijeron de muertes. Y donde llevan todo, lo llevan para allá y para allá. Y por todos lados. ¿Y cómo es que sobrevive? Así. ¿Y ahorita dónde está durmiendo? ¿O dónde se queda a dormir? O... Ahí. En aquella banqueta. Tú me desprecias por ser vagabundo. Y mi destino es vivir así. Entonces también sacó la pistola donde me iba a dar. ¿Dónde vivía antes? Yo vivo en los Estados Unidos. ¿En qué parte? Yo vivo en Nueva York. ¿Y por qué se vino para México? Se me murió mi esposa aquí en el aeropuerto de México. Y lo llevé hasta su tierra y regresé. Y después a mí me trajeron con pura casa. Y ya, se me terminó todo el dinero y todo. Y después comencé a pedir limosna y ya después ya no me quisieron dar ni nada. Ahora lo que estoy recibiendo son malos estrés y malas caras. Tú me desprecias por ser vagabundo y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul. Partes últimamente en casas de huéspedes. Sí. Calle Mesones, 46, 3 años. Pero me salía porque había cucarachas, chinches, colchón viejo, la cama rota y los perros ladraban día y noche. Y aguanté 3 años, pero dije adiós. Viajé a Pachuca un mes, a Toluca otro mes. Luego fui a alquilar a huéspedes de Arista, pero está lleno de drogadictos. Que prenden la luz toda la noche, no te dejan dormir y se meten de todo, marihuana, cine, alcohol, de todo, ¿no? Se pone pero bien bruto y el que les vende la mota pues está feliz porque son sus clientes, sí. Y el administrador no dice nada, no nos cobra la renta y se queda encerrado en su administración. Sí. ¿Y cómo lo hace para sobrevivir o...? A los 65 años de edad, me tardé 5 años y le gané pensión al Seguro Social. Pero me hice una trampa, me metió 7 años de una empresa donde nunca presté mi servicio. Buenos días, hermanito, muy amable. Y
Y así fue que gané muy tarde la pensión mínima y 2.000 pesos más o menos fueron para vivir decentemente. Entonces, eso y la tarjetita López Obrador, que es mitad de un salario mínimo, sí ayuda, pero no, no, tienes que medir. Sí, ahí voy a Chedraui y pide la comida de 21 baros, porque por aquí en el centro estoy todo, olvídate, está todo carísimo. Sí, demasiado. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en casa de huéspedes? 3 años en... Primero en Iglesias, 6 meses, 6 meses. Luego huéspedes, 3 años, y Arista, 1 año y 1 mes acá, como 4 años, sí, como huéspedes, en razón de mi divorcio, que, mi familia me ayudó, como me vino una enfermedad de las piernas que se hincharon, llama retención de líquidos, mi edad es de 72 años, y fui a dar al hospital, que está en Chola y Gabriel Mancera, y ahí el médico me apretó el tiro, la carne, y quedó abajo. Dice, ¿la carne? Sí, la carne quedó abajo, se hundió y no volvió a subir, se quedó, se llama retención de líquidos. ¿Y cómo ha sido el trato en las iglesias o de la gente que pasa aquí? Sabemos que la mayoría de la gente no conoce a Dios, no conoce su... Por ejemplo, yo te hablo de tantos y tantos libros que he leído. Uno de ellos te voy a mencionar, en la Biblioteca Largo de Tejada de Calle Salvador. Entro y pido un libro del área de religión, y se llama Guía de los Perplejos, ¿verdad? O sea, de los que están desorientados. Y el autor es Maimónides, ¿sí? Un hebreo que vivió por allá en la Edad Media. Y se dio cuenta que una persona como tú estaba muy interesada en conocer esas cosas de buena fe. Entonces, para eso escribió los 3 tomos de Guía de los Perplejos. Trato social, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ves que pasa, juntos conversan. Sí. Eso es un defecto para mí. ¿Qué estudió? En el año 66, economía. Y en el... Y 10 años después, leyes. Y no terminé ninguna de las... El matrimonio fracasó, ¿verdad? El divorcio. Tu hijo ya está crecido y gracias a Dios ya está... Tiene éxito, ¿verdad? Sí. Más éxito que el que tuvo tu padre, porque su padre tiene pensamiento muy loco en la cabeza de que no quiere tener bienes, ¿verdad? Porque ha visto que los que dejan bienes... Bueno, hermanita muy, muy amable. Como el caso de mi padre, llega la familia y los vecinos y todo el mundo y agarra lo que dejó, ¿sí? Sí. Yo nunca, él tenía oro. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul, ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Ahora no trabajamos en el día. Hoy descansa. Guardo mi carro ahí en la casa que está ahí. ¿Ah, tiene carro? Es un carrito de vida. ¿Qué está aquí? ¿Todo el tiempo se la pasa? Esta es la que cuatro. ¿Y después a dónde va? Nos vamos a casa. ¿Dónde es? ¿Vives solo? Tengo mis hijos. Mi esposa. ¿Cuántos hijos tienes? Okay. ¿Cuatro?
¿Y su esposa cómo se llama? ¿Y cómo es el trato de la gente por aquí? Les hablo. ¿Y le hablan? ¿Le gusta que le se acerquen a hablar con usted? ¿Sí? No hay otra. ¿No hay otra? ¿Por qué? No, que busques aún. Vente, vamos a ver. No habla mucho con la gente. ¿No es grosera la gente? ¿No? ¿Y cuando llega a su casa, qué hace? A ver la televisión. ¿Qué le gusta ver? Lo que sea. Lo que haya. Lo que haya. ¿Le gusta el fútbol? ¿A qué equipo le va? Cruz Azul, América. ¿Dónde vive? Aquí. Sí, aquí. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama? No, no tengo nombre. ¿No? No. ¿Siempre ha vivido por aquí? Sí. ¿Sí? ¿Desde hace cuántos años? Mucho. ¿Sí? ¿Unos 10 años? Sí. ¿Sí? ¿Algo así? No, ya. ¿Y cuando hace mucho frío o llueve mucho, dónde se queda? En una parte. ¿Eh? En ninguna parte. ¿Ninguna parte? No. ¿Abajo de un árbol? No. ¿Hasta qué punto la soledad convierte a las personas en otras, que nunca se imaginaron ser? ¿Por qué al pasar al lado de ellas las ignoramos, como si fueran simplemente parte del paisaje urbano que vemos día con día, y no nos paramos a observar y pensar en qué sienten, en qué estarán pensando en esos momentos, qué sentirán al ver a mucha gente y que ninguna se acerque a saludar? Ellos cuentan con unas historias fantásticas. Tienen el hambre insaciable de expresar lo que están pensando, y por cierto, las cuentan de una manera que jamás te imaginarías, que han pasado por mucho tiempo en silencio, hablando consigo mismo.